una nueva edición de la Feria de Ciencias, Arte, Educación, con todos los niveles. Esta vez hemos incorporado a todos los niveles educativos, a todas las modalidades, todas las provincias representadas, una feria federal, una feria múltiple, una feria democrática, porque participan todos los que pueden participar, hay 500 evaluadores, algo así como 4.000 estudiantes de todo el país. Ni más ni menos que en este lugar, que es un lugar emblemático de la ciencia, de la tecnología, y yo digo también de la recuperación de la autoestima nacional, ¿no? Y bueno, lo que hacemos es agradecerles a las escuelas, el intercambio es un valor, es muy importante, es ratificar que lo que hacen importa, que lo que hacen es visto. Que lo que hacen mejora la educación, mejora la sociedad. Un nivel altísimo en términos de la presentación de los trabajos, alrededor de 800, me parece, en términos del compromiso de las escuelas y de los estudiantes. Hay amigos y amigas del resto de América. Estoy muy orgullosa de haber representado a mi escuela y a mis compañeros. Lo que hicimos fue hacer mapas táctiles para niños ciegos para que puedan tener material y acceder a ellos de forma inmediata, porque en la escuela no había material para que Enzo pudiera trabajar. Para mí el premio fue haber llegado hasta acá, estar en este lugar que yo no conocía. Presentamos el proyecto Detrás del Espejo, que es del área de lengua. Se trata de fomentar la lectura mediante un libro que nosotros, chicos de séptimo grado, escribimos. Es una experiencia hermosa que nunca es inolvidable, porque es muy linda, conoces a muchos chicos, aprendes también de otras provincias, también no solo aprendes los proyectos que ellos presentaron, sino también aprendes algunas costumbres de ellos que nosotros muchas desconocemos.